Hola, ¿qué tal amigos y amigas de su revista Ni Cabida? Les saluda Carilisa Rolegas y más que agradecida por acompañarnos un domingo más en su revista. Vamos a iniciar con nuestros segmentos que le traemos temas de interés para todos ustedes. Iniciamos con el segmento de nuestra psicóloga Jessie y nos vamos a trasladar hasta el consultorio de ella para abordar un tema un poco polémico, pero a la misma vez se está volviendo muy común, y es que vamos a ver si las amantes tienen derecho o algún tipo de derecho. ¿Qué dicen ustedes? Nos trasladamos hasta su consultorio con Cristian Navarrete y la doctora Jessie. La pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué una mujer casada se da cuenta de que su esposo tiene un amante y no lo deja? ¿Por qué una mujer que es amante tampoco lo deja? ¿Qué es lo que pasa con el autoestima de esta mujer? ¿A dónde está el conflicto emocional? El enredo emocional está en que no puede vivir sola. Necesita que alguien la afirme, que alguien le diga: sos importante, sos bonita, sos inteligente, sos capaz. Y ese alguien tiene que ser un hombre. Por esta necesidad, aunque sea esposa o sea amante, estoy en la relación, porque no me puedo afirmar sola, no puedo darme ese valor sola. Y esto tiene que ver, o tiene su explicación, en la construcción de género. Las mujeres podemos valernos por nosotras mismas, podemos vivir en soledad, disfrutar la vida y afirmarnos, pero para esto necesitamos un proceso de psicoterapia. La amante y la esposa comparten más sentimientos de lo que usted se imagina. Las dos se duermen por la noche con la esperanza que están viviendo una gran historia de amor. Y por las mañanas despiertan con el golpe de la realidad. ¿Por qué están en este tipo de conflictos? Número uno, porque las dos le tienen miedo a la soledad. Número dos, porque consideran que el hombre tiene más privilegios y sus necesidades son más importantes. Y número tres, porque afirman su identidad como mujer estando al lado de un hombre o siendo vistas por un hombre. ¿Por qué la amante, el esposo y la esposa no salen de este triángulo amoroso? ¿Qué es lo que sucede? Las dos mujeres están visualizando que el hombre es un bebé emocional y el hombre está visualizando a las dos mujeres como sus salvadoras. Él no se siente responsable de asumirse emocionalmente y busca a una mujer a quien echarle culpa, la amante. Y busca a una mujer que lo proteja como mamá, la esposa. Y él está resolviendo los conflictos emocionales que tiene a través de la mentira. Continuar en esta relación donde dos mujeres asumen un rol materno de salvadora y ven a un bebé que no puede hacerse cargo de sus emociones y de resolver sus conflictos emocionales, solamente le genera a los tres trastornos de ansiedad y depresión. Te espero en procesos de psicoterapia. Te saluda psicóloga Jess. ¿Sabes qué son los ovarios poliquísticos? ¿A quiénes afectan? El doctor José Antonio Delgado nos tiene más información sobre este tema. Ovarios poliquísticos es una enfermedad muy frecuente que se da en las mujeres jóvenes. Algo que siempre he comentado en esta enfermedad es que a las mujeres les cuesta reconocer que es una enfermedad crónica, es decir, no se cura, simplemente se controla. Importante en este momento que usted tome nota de las cómo identificar la enfermedad, del cuadro clínico, cuáles son las características de esta enfermedad, para que usted pueda identificarla, buscar ayuda médica y permanecer manteniendo el tratamiento y el seguimiento, que es muy importante. Principalmente dentro de las características del ovario poliquístico hay algo muy particular, y es que no todo el cuadro clínico, no todos los signos y los síntomas se presentan en una mujer. Puede ser que tenga 2, 3, 4 o 5 características. Y esto es algo que muchas veces algunas mujeres dicen: doctor, pero es que usted menciona que tiene el ovario poliquístico esta característica y yo no la tengo.
o no tengo dos de las que menciona, pero no importa, usted puede tener dos, tres, cuatro, cinco características más allá del ovario, otras estructuras del cuerpo de la mujer, y también es una enfermedad que podría afectar incluso el metabolismo de la mujer. Es decir, hay una serie de características más allá del ovario, y esto es algo que confunde, porque cuando decimos ovario poliquístico, la mujer se hace un ultrasonido y todo está bien, 5 días, luego le viene cada 3 semanas, o cada 4, o cada 5 semanas, o no le viene durante un periodo de 2 meses, es decir, hay un sangrado menstrual irregular. Podría presentar también dolor durante la menstruación, las mujeres se quejan de mucho dolor durante la menstruación, podría presentar porque hay una alteración donde una hormona se incrementa más y provoca esta situación en la mujer. Entonces, este androgenismo, que esa característica, es parte del ovario poliquístico, y podría, que hay múltiples ovarios y lo hace un ovario poliquístico, que ya ese es un diagnóstico radiológico, pues entonces también estamos pensando en esta enfermedad. Todas estas características se pueden presentar en una mujer o no. También puede presentarse acné, barros y espinillas. Si una mujer de repente dice, bueno, doctor, pues yo normalmente he tenido algún tipo de presencia de acné, de barros, pero en estos últimos meses era accidental, los ovarios poliquísticos, pero no tiene que ver que el tratamiento sea la operación. Hay eventos muy puntuales, condiciones muy puntuales, cuando la mujer necesita una... Es que comprendan que hay que buscar ayuda temprana, no hay que dejar evolucionar esta enfermedad. Es una enfermedad de mujeres jóvenes que lo pueden presentar en la adolescencia, en la etapa de la juventud, y que debe recibir tratamiento de manera temprana y no suspender el tratamiento, que va a ir variando dependiendo las características que tenga. A veces se indican tratamientos hipoglicemiantes, es decir, tratamientos que se recetan a pacientes con diabetes. No hay por qué asustarse, sino que es parte del tratamiento. No vamos a entrar en detalles con el tratamiento porque eso ya es particular de cada caso y de cada colega según la evaluación que tenga de la paciente. Sin embargo, les recuerdo que ovario poliquístico es una enfermedad crónica, no se cura, solo se controla, y como pudieron notar, las características ayudan al diagnóstico, ayudan a la identificación por parte del paciente para que busque ayuda médica y así reciba una atención adecuada. Recuerde que el ovario poliquístico es una enfermedad que usted debe de tratar con todos los requerimientos necesarios para un buen manejo, para un buen seguimiento, y así no tener las consecuencias de las complicaciones de cada signo, de cada síntoma, que podría llevarla a tener un mal estado de salud y en algunos casos pues desarrollar incluso enfermedades que usted, estoy seguro, no quiere tener. Y todo eso lo puede evitar teniendo un diagnóstico temprano, acercarse al médico, un tratamiento correcto y un tratamiento en el seguimiento de manera permanente según su cuadro clínico y su caso. Esto lo va a determinar un especialista. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, DR José Antonio Delgado, en TikTok, DR José Antonio Delgado, en Twitter, y pues una comunicación más directa a los teléfonos en pantalla, 888-63107, para profundizar en este tema o cualquier otro tema que ustedes tengan a bien. Y nos encontramos desde el lugar que a todas las mujeres nos encanta y vamos a abordar nuestro segmento de belleza. Y nos encontramos desde OH, Centro Técnico de Cabello, quien nos va a estar acompañando hoy, Lucía Acevedo, abordando un tema muy importante para todas nosotras. Bienvenidos a su segmento de belleza. Ya nos encontramos desde OH, Centro Técnico de Cabello, Belleza y Magia. En esta ocasión nos encontramos con una de las grandes estilistas del centro y es Lucía Acevedo. Bienvenida, Lucía, al segmento de belleza. Muchas gracias, Cris, por estar con nosotros el día de hoy. Por ahí estamos viendo en pantalla uno de los grandes trabajos de Lucía, uno de los trabajos espectaculares, y entre ellas resalta una técnica bastante, pero bastante en tendencia. Coméntanos y háblanos acerca de esa tendencia que podemos observar en todos tus trabajos. Lo que están pidiendo más son las morenas iluminadas, esas morenas que se le vean esos reflejos de luz en el rostro, que te atraigan más la mirada. Los balayage están en super tendencia, yo creo que es algo que no va a pasar de tendencia en un buen tiempo.
Hablando de balayage, podemos observar que en tus trabajos también tienes diferentes tonos de rubio. Está bastante en tendencia el rubio, ¿verdad? Sí, pero eso también va según el tipo de piel de la persona, porque si es muy morena no le vamos a poner un rubio muy claro. Entonces eso va en dependencia del tipo de piel de la persona. Y por ahí podemos notar diferentes, los rubios, los caramelos, son colores ahorita. Los rojizos, los cobrizos que estuvieron bastante de moda hace poco. Ok, hablando de lo que son también los balayage, también veo que también tenés otras técnicas que has venido aprendiendo en seminarios. Sí, así es, siempre hay que estarse actualizando porque siempre un estilista tiene que estar en vanguardia con las nuevas técnicas. Y lo que siempre ahora viene de nuevo es, como te digo, el balayage y las morenas iluminadas, las baby light y los highlights que no pasan de moda. Y bueno, ustedes pueden buscar a Lucía Acevedo en las diferentes redes sociales, más en Instagram, por ahí podemos ver todo su catálogo de trabajos espectaculares, videos, hemos visto diferentes trabajos bellos a las diferentes figuras públicas, a creadores de contenido, presentadoras, es muy destacado, así que ustedes pueden confirmarlo con personas que han garantizado al 100% su trabajo. Así es, siempre tenés que buscar, chicas, si te quieren hacer un cambio de look, siempre hay que buscar a un profesional en la gama del estilismo que te cuide, te proteja y te haga ese diseño que vos deseas. Perfecto, me la buscan en Instagram y también ustedes la pueden encontrar en OH Centro Técnico de Cabello, Belleza y Más, para agendar su cita y realizar su debido diagnóstico, porque todo es con diagnóstico también. Así es, un buen diagnóstico te garantiza un buen trabajo. Perfecto, continuamos con más y mil gracias, Lucía. A la orden, a la orden. El tema que abordaremos es sobre la miopía a temprana edad, que es algo muy importante y hay que ponerle mente, se lo digo yo por experiencia, así que escuchemos al doctor Gonzalo Torres. Encontramos desde Óptica Cristal con el especialista, el indicado, para informarnos más sobre la salud visual, don Gonzalo Torres, optometrista con una trayectoria de más de 40 años. Como siempre, le traemos a los mejores panelistas. Don Gonzalo nos hablará un tema muy importante, que es la miopía. Don Gonzalo, ¿cómo se encuentra hoy? Hola, Cristian, mucho gusto. Gracias por la invitación a tu programa, a tu revista. Y efectivamente la miopía es un tema muy importante tocar, como decías al inicio, porque nuestra población, podría decirte que el 40% de nuestra población tenemos deficiencias visuales. Y estas pueden ser miopía, astigmatismo, hipermetropía. Pero cada una se caracteriza por una deformación del globo ocular. Es decir, el globo ocular hace que los rayos de luz no caigan sobre su pantalla. Y en esta ocasión yo quisiera presentártelo como una ilustración a fin de que nuestros televidentes de tu programa pues comprendan mejor cómo es que funciona esto y cómo corregimos las deficiencias visuales. Observemos entonces exactamente qué es la miopía en el globo ocular. Don Gonzalo nos va a mostrar en esta pequeña pizarra de forma bastante ilustrativa. Vamos a observar un poquito lo que es la miopía en el globo ocular. Correcto, se da por el tamaño del globo ocular. Tenemos el iris, que es el que le da el color al ojo, dependiendo del pigmento. Hay unos ojos que se ven verdecitos, otros cafecitos, otros más oscuros, eso va a depender del pigmento. Todo lo que es la córnea, toda su circunferencia es totalmente transparente, la córnea. Más adentro tenemos el cristalino, que es el único que cambia de forma y por esa razón miramos a toda distancia, porque él es el que regula el enfoque. Eso hace que miremos lejos, al infinito, cerca, intermedio, a toda distancia, porque el cristalino es el que está regulando el enfoque. De ahí que viene el invento de las cámaras. De modo que una miopía, por ejemplo, los rayos de luz entran al ojo, pero ya no llega hasta la pantalla. Aquí en el fondo tenemos la retina, pero todos los rayos de luz entran y te digo, no llegan hasta la retina, quedan antes y forman el foco antes de la retina.
¿qué vamos a hacer nosotros para corregir esa miopía? Poner una lente que diverja la luz, una lente que diverja la luz acá. Entonces, esta lente que diverge la luz va a hacer que el foco caiga exactamente sobre la retina. Y entonces decimos, ah, ahora ya veo bien. Pero la lente o el anteojo no te va a curar una deficiencia visual. Porque si te quitas el anteojo, esto vuelve al estado anterior. De modo que la lente divergente lo que va a hacer es mandar todos los rayos de luz a que caigan sobre la pantalla, que es la retina receptora de la luz donde se forma la imagen. De esa manera corregimos una miopía. Y así las demás deficiencias visuales también se pueden corregir. Eso va a depender de qué tipo de deficiencia, si es astigmatismo, si es hipermetropía. Entonces, una persona que tiene una miopía bajita se acerca el foco más a la retina. Mientras más se retira el foco de la retina, la miopía es mayor. Y por tanto, la potencia dióptrica de la lente va a ser mayor. De esa manera, hacemos que el ojo enfoque bien, Cristian. Acerca de lo que es la miopía, ¿hay diferentes grados de miopía o es solamente un estado único? No, te decía, hay una miopía que puede ser que le esté comenzando a una persona y una miopía bajita. Entonces, eso significa que el foco se acerca a la pantalla del ojo. Mientras más es fuerte la miopía, el foco, que es este, digamos, se retira más de la pantalla, que es la retina. Si es una miopía bajita, se acerca más a la retina, por tanto la potencia dióptrica va a ser más baja. Mientras más es la miopía, la potencia dióptrica de la lente que vamos a usar para corregir esa miopía va a ser mucho mayor. Por eso es que dice, uy, usa lente fuerte, la medida es fuerte, porque va a depender de cada caso. En este caso también hay personas que dicen, si no usas los lentes, se va a agravar conforme el tiempo. Entonces, es que lo que hace el anteojo es que andes cómoda, confort, que mire, como dicen, el 20-20, porque ese es el objetivo. ¿Por qué decimos mirar 20-20? Porque 20 entre 20 es igual a la unidad, y de eso es lo que nos interesa, es que ese ojo alcance a ver. Ahora te digo, un ojo puede tener una deficiencia y el otro ojo puede tener otra deficiencia visual. De modo que no es una regla que los dos ojos van a tener la misma medida, como quien dice. Si quieres usar una lente de contacto, siempre recomiendo que se use el anteojo y la lente de contacto. Por ejemplo, si tengo un menos 250. ¿Las dos cosas a la vez? No. Que uses la lente de contacto y uses el anteojo para que sea alterno. Que no uses solo la lente de contacto, solo la lente de contacto. No, para que el ojo pueda tener su metabolismo normal, su lubricación normal, porque vos sabes que cuando parpadeamos mojamos la córnea, es decir, si no parpadeas se te seca y te arde los ojos. Nos parece un tema muy interesante que debemos de tomar en el siguiente segmento. Nos gustaría hablar acerca también de lo que es los lentes de contacto, para que ustedes estén atentos si usted usa lentes de contacto o si quiere comprar lentes de contacto. Entonces vamos a hablar un poquito más en el siguiente segmento. Pero regresando pues a lo que es la miopía, en pocas palabras, si yo no uso el lente en el momento indicado, este va... Anda viendo turbio sobre todo. Ahora, la miopía puede ser, tiene que ver la edad, porque si imagínate que es un niño de 8 años o una niña, entonces su globo ocular va creciendo, y si el papá y la mamá tienen deficiencia visual, lo más probable es que también este niño o el hijo pues tenga ese problema o ya lo traiga como una cuestión hereditaria. Wow, entonces eso quiere decir que de manera hereditaria tenemos también esos problemas oculares. Exactamente, eso se da en nuestra sociedad, pero como te digo, hay personas que miran al 100. Y en otro tema, en otra ocasión vamos a hablar de otros temas como el astigmatismo, la hipermetropía, la presbicia, la catarata. Tenemos muchas cosas que hablar en esto. Entonces, por lo tanto, yo solo estoy tocando lo que es la miopía para ilustrar cómo es que se corrige una miopía, cómo hacemos. Es más, en otra ocasión vamos a explicarte cómo graduamos las lentes, cómo le ponemos la medida a las lentes, cómo lo hacemos. Perfecto. Entonces, aquí tenemos un -2.50 y es una potencia un poco fuerte. Las medidas van de 0.25 en 0.25. Las medidas van 0.25. Y si tengo 4.025, esto me hace lo que llamamos una dioptría.
que esto ya es una potencia algo fuerte, pues un menos uno, ya mira a la persona turbio, totalmente, wow. ¿Sí? Es decir, de largo mira turbio, si es una persona joven, ya si una persona de 80 años, pues, sí, ya mira turbio, de 80 años, ¿cómo le ayudamos? Ahí sí, está un poquito más difícil, pero usted dijo que está a tiempo, puede venir a aprovechar los mejores descuentos en Óptica Cristal y aparte de eso hacerse su examen. Recuerda que anualmente tenés que realizarlo. Recomiéndenos exactamente para no perdernos lo que es la dirección. Siempre estamos de los semáforos en el central, están por la UCA. Semáforos de Nel Central, 300 metros al agua, mano izquierda. Y para cualquier información nos pueden llamar al 2277-5121, 2277-5121, y mi WhatsApp es el 8863-4128. Perfecto, don gracias, Gonzalo, Cristian. Muchísimas gracias por atendernos siempre. Regresamos a estudio con Darlene Sánchez. Hemos llegado al final de su revista Ni Cabida. Muchas gracias por haberme acompañado. Les saludo y estuvo con ustedes Carelisa Róliga. Los invito a que nos sigan en todas nuestras plataformas como TikTok, Facebook, Instagram y YouTube como Nica Mix Tradiciones de mi Pueblo. Así que los espero el próximo domingo y será hasta la próxima.